En Sevilla han detenido a 4 menores de edad la Policía Nacional por haber asesinado a una mujer, a una anciana de 78 años. Lo que llama la atención es que uno de esos menores es su propio nieto. Y al parecer el motivo era robarle la pensión, robarle unas joyas. El nieto en más de una ocasión ya le había pedido dinero a la mujer, había veces que se lo daba, otras veces que no, entre otras cosas porque tampoco disponía de mucho dinero la pobre mujer, Rosario, que así se llamaba. Y en una de estas veces, pues el nieto llama a la puerta, le abre, hace pasar a 3 amigos suyos encapuchados y le asestan nada más y nada menos que 47 puñaladas a la abuela. Han sido los 4 detenidos. Nos está escuchando Carlos Capa para comentarnos este tema. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llama la atención ya no solo que el crimen, además de que hay un crimen con un ensañamiento de matar a una anciana con 47 puñaladas, que sean todos menores y que además uno de los menores sea el nieto de la mujer. Sí, bueno, realmente es un caso dramático y llamativo porque coinciden esas dos cosas, esos dos extremos de la vida, el de los menores de edad y de alguien que ya, bueno, pues está al final de su vida, en ese periodo de ancianidad en el que todos deseamos tener un poco de tranquilidad. Creo que por las informaciones que hemos podido recabar, pues encontramos un cierto elemento de situación familiar complicada o desestructurada en el que esas abuelas a las que poco se reconoce, pues siempre han querido mantener la familia, mantener un hilo, una conexión, en fin, una ayuda también, y bueno, pues la verdad que sin poderlo afirmar, porque todavía no está confirmado, bueno, pues quizás algún elemento delincuencial relacionado con el tráfico o el consumo de sustancias estupefacientes o de drogas, bueno, pues al final han acabado en este trágico suceso. Porque, Carlos, tampoco creo que estemos hablando de mucho dinero. ¿Cuánto le pudieron robar a la mujer, a Rosario? ¿Qué joyas podría tener guardadas en su casa y cuánto dinero en efectivo podría tener esta mujer? Pues probablemente muy poco. Todavía no sabemos de la instrucción, el contrato, pero bueno, en fin, una vida no tiene precio. Partiendo de esa circunstancia, la realidad es que nos encontramos con un entorno social, económico, familiar, pues humilde, por decirlo de alguna manera, y que no es un crimen en el que la cantidad del botín justifique, sí, en ningún caso está justificado, lógicamente, pero bueno, pueda tener un cierto motivo, ¿no? Pues probablemente pequeñas cantidades para hacer, bueno, pues pequeños consumos o pequeños.